La mierda no, vale. Bueno, pues te la palabra, preguntas máximas de 8 minutos. Gracias, señor presidente. Sí, buenos días. El tema que tratamos hoy es de suma importancia para nuestras vidas, porque afecta nuestros derechos como personas y la soberanía como pueblos. La Comisión Europea recibió en 2013 el mandato de los Estados miembros de la Unión Europea de negociar con los Estados Unidos el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés, que serviría para ampliar el comercio, crear un mercado de 800 millones de personas, rebajar aranceles, disminuir barreras no arancelarias, y gracias a esto, sostienen sus defensores, crecerán las inversiones, se creará más riqueza, mejorará la economía, se creará empleo y podremos dar un salto al futuro. En resumen, lo anuncian como el no va más, un bonito cuento con un final hermoso. ¿Quién podría oponerse a este gran avance del progreso? ¿Alguien puede cerrar la puerta a mejorar la vida de la gente? Pero hay truco. ¿Nos estarán tratando de vender gato encerrado? ¿Son demasiado optimistas y realistas sus previsiones? Eso es lo que se dice, además de indicar que entre la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica se comparten valores comunes, aunque no se destaque que también nos separan diferencias importantes en cuanto a la accesibilidad a los servicios públicos, en cuanto a la protección a los derechos de los trabajadores, de los consumidores y defensores del medio ambiente. La pertinencia de presentar esta propuesta no de ley al SCORS se acoge al artículo 4, que precisa que las obligaciones del tratado comprometerán a todos los niveles del gobierno, es decir, se aplicará no solo a los estados, sino también a las autonomías y a los municipios. Pero ¿cuál es el contexto? De hace más de 20 años, el credo neoliberal, en su marcha victoriosa en Europa, ha ido eliminando derecho a las gentes, aumentando las ganancias de las grandes corporaciones. Llevamos más de 7 años desde la Gran Depresión, que han usado las élites para imponer una salida de austeridad, aplicando la doctrina del shock, han empeorado así las condiciones de vida de las personas. Se rescató la banca y no las personas. Se antepuso el lucro privado de los poderosos a las necesidades de la mayoría de la población. Y ahora, con el TTIP y los tratados CETA, TISA y TPP, quieren aprovechar la ocasión para dar otra vuelta de rosca. Quieren hacer un traje a medida para las multinacionales. No han ganado lo suficiente las élites, quieren más. Y les estorban los mecanismos democráticos y los sistemas de protección social del medio ambiente y del consumidor que tenemos en Europa. Mientras crece la desigualdad y la exclusión social en la Unión Europea, se cuestionan en la práctica los derechos humanos, derecho a disponer de una vivienda, derecho a un trabajo digno, no precario. La única sostenibilidad que pretenden estas élites no es la del planeta, nuestra casa, sino sostener unas ganancias rápidas, seguras y sin las molestias que puedan ocasionar los mecanismos democráticos. Así Susan George, en la presentación de su libro Los usurpadores, cómo las empresas transnacionales toman el poder, hablan de la gran regresión neoliberal y el ascenso de la autoridad ilegítima. Y esa autoridad ilegítima es la que está detrás del TTIP, que confunden los intereses corporativos, sus intereses, con los intereses de la sociedad. Es por eso que desde el Grupo Podemos llamamos a votar contra el TTIP, porque reduce la democracia, recorta derechos y expropia la soberanía. Nuestra posición está basada en que no aceptamos la forma. No se ha procedido con una información suficiente. No ha habido participación ni control democrático. Oscuridad en la información y censura para disponer de los documentos de la parte americana
y de los consensuados, es decir, los documentos consolidados. No aceptamos pérdida de derechos que se producirán amparándose en la supresión de barreras no arancelarias. No aceptamos la creación de tribunales especiales en su versión anterior, ISDS, o la actual, con los cambios cosméticos, ICS. No aceptamos la apertura al mercado de los servicios públicos y de su gestión por las grandes corporaciones transnacionales, ni en sanidad, ni en educación, ni en agua. No aceptamos la cooperación regulatoria que ponen los ejecutivos de ambos lados del Atlántico en pie de igualdad con los representantes de los ciudadanos para bloquear y modificar las leyes. Si aceptamos el comercio cuando es fuente de riqueza, con ganancias para ambas partes. Aceptamos una economía sostenible, innovadora y fuente de riqueza para las gentes y para los pueblos. El TTIP viene viciado desde su origen. No sirven los cambios cosméticos. La malformación no tiene arreglo. Y si dejamos que se consolide, daremos paso a un monstruo. Monstruo que en la campaña del TTIP a nivel europeo se simboliza con el vampiro, ya que si le da a la luz, si la ciudadanía toma conciencia de lo que se está tratando, el tratado se desintegrará. Y parar el TTIP no solo es posible, sino también es necesario. Ya se pararon en el pasado acuerdos multinacionales y multilaterales. Así tenemos el caso del AMI, Acuerdo Multilateral de Inversiones, que en 1998, por las protestas ciudadanas, llevaron al gobierno francés a retirar el acuerdo de esto. Y también se rechazó el ACTA, que procedía sobre los derechos de la propiedad intelectual, la privacidad y el uso de Internet. Por lo tanto, desde nuestro grupo llamamos a votar contra el TTIP, contra los tratados que representan trajes a medida de los intereses de las multinacionales. Aquí, básicamente, se están discutiendo no bajar los aranceles, que ya en promedio son de un 2 o un 3%, salvo en caso agropecuario, sino hacer lo que se puede denominar un dumping social. Bajar las medidas de protección que se ha impuesto en la Unión Europea de los derechos sociales, de los derechos medioambientales, de los derechos de los consumidores. Porque hay diferencias entre esos derechos que se aplican aquí en la Unión Europea y que, según estudios, dicen que, en caso de aprobarse el tratado, tal y como se está negociando por las filtraciones, podemos tener que se van a recortar del 30 al 50% de las regulaciones europeas que en la actualidad existe. Y por eso quiero terminar mi intervención diciendo que el objetivo del tratado no puede entenderse como un acuerdo entre dos competidores comerciales, la Unión Europea y Estados Unidos, ni tampoco nuestro criterio es de entrar en un antiamericanismo, sino esto significa que es un asalto a las ciudadanas y ciudadanos de ambos bloques por parte de las corporaciones transnacionales. Por eso llamamos a rechazar este tratado. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. A esta proposición de ley se han presentado esmenes per part del grupo socialista.